Los integrantes de la familia quedaron en el centro de fines de 2021. Jesulín de Ubrique y María José Campanario confirmaron el embarazo de su tercer hijo en común, el cuarto para el torero español que ya tuvo a Andrea Janeiro, fruto de su conflictiva historia de amor con Belén Esteban. Mientras que ellos se mostraron de lo más felices, su hija mayor, Julia Janeiro, prefirió no hacer ninguna declaración a la prensa y se limitó a dar las gracias. Punto. Mientras Julia Janeiro disfruta su maravilloso romance con el italiano Tommy Rossi. Andrea Janeiro le destina gran parte de su tiempo a su formación académica en Inglaterra. En tanto, Jesulín de Ubrique y la odontóloga se encerraron en sus casas por prevención y solo acuden a las revisiones médicas con profesionales de la salud. Por su edad y sus antecedentes médicos, la esposa del empresario español se encuentra en máximo reposo por orden de los médicos, quienes le recomendaron que relaje su cuerpo, ya que está a punto de entrar en la recta final del embarazo. Luego de varias revisiones rutinarias en el hospital, se supo que María José Campanario dará a luz esta primavera a su tercer hijo. Por lo visto, la empresaria ya se encuentra en un avanzado estado de gestación y, afortunadamente, cuenta con el apoyo quien Ya hace unos meses comentó que le encantaría que su próximo hijo fuera niño. Ya tengo dos chicas pues me gustaría que viniera otro chico. Según confirmaron en Sálvame en las últimas horas, el padre de Andrea Janeiro y su esposa esperan una niña quien llegará para alegrar a la familia. Sin lugar a dudas, la nueva integrante del clan Janeiro se convertirá en de sus dos hermanas mayores quienes aguardan con profunda emoción su llegada. Por el momento, María José Campanario lleva en excelentes condiciones su embarazo de riesgo. Desde lejos, Andrea Janeiro también está al tanto de las novedades de su flamante hermanita, con quien podría formar un gran vínculo y mejorarlo, para diferenciarse de Julia Janeiro.